¿Has visto por qué somos la nueva televisión? Más moderna, dinámica, divertida, diferente, impactante, rompiendo moldes. Si aún no lo has entendido, agréganos a favorito y quédate con nuestra programación. Sí TV está en ti. Buenos días, amigos televidentes. Hoy es martes 19 de septiembre del año 2023. Hoy, como vamos a ver la noticia internacional y las locales, más las locales, que ayer República Dominicana fue trendy topic en todos los acontecimientos de las Naciones Unidas. Y voy a hablar de algo también que es una alerta para la clase política, para los dinosaurios también, los viejos robles, que no quieren entender lo que pasó ayer. Lo ven desde un punto de vista para arremeter, pero es para preocuparse. ¿Por qué? Porque esas actitudes, señores, es lo que viene subiendo. Esa es la generación que viene subiendo para votar, para establecer toda una sociedad. Y la falta de entendimiento, de comprensión, intolerancia, de todo eso, no hay comprensión, no hay tolerancia. Lo que abunda es el morbo, la perversión, distorsión, tergiversación. Ese es el producto de todo un sistema educativo, como le dicen unas personas, los de derecha, autómatas rediseñadas para replicar lo que le instruyen. Pero antes de, vamos a dedicarles unos segunditos al Señor. A continuación, la oración diaria. Señor mío y Dios mío, en esta mañana me despierto con ilusión y alegría para darte gracias porque tú eres bueno y bondadoso. Gracias por la noche que ya pasó y por este nuevo día que empieza. Gracias, Señor, por todo lo que tú me das y por todas las maravillosas bendiciones que tú has puesto en mi camino. Amado Dios, en esta oración quiero poner en tus manos mi vida, la vida de mi familia y cada uno de los esfuerzos que hagamos en esta jornada. Por favor, mira nuestros anhelos, nuestras motivaciones y nuestras necesidades. Amado Dios, hoy te coloco en primer lugar en mi vida. Por favor, ordena mis pensamientos, ayúdame a establecer prioridades y tomar buenas decisiones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerden siempre mantenerse con nosotros en sintonía en los canales WIN TV, Canal 1, Altice, Éxito Visión, Canal 38, Claro, Cablenet y Telenor, Canal 60, Aster 61, Telecable Central, Canal 30, Star Cable, Canal 44, Bloom TV 317, y en el 232 en WIN TV, ustedes nos pueden ubicar, y en RETV en el Canal 49 en San Juan y en Elías Piña, Canal 21. Y en las redes sociales, ustedes nos pueden ubicar por CTV RD en Instagram, Facebook, X, TikTok, Thread y YouTube. Bueno, vamos a esto. Master, productor, si usted puede colocar el videíto de la joven que le hizo una pregunta o quiso dar cátedra al presidente Abinader, en la cual, mire, ¿dónde estaba el error en lo que coloca en el video? Primero, al señor presidente, en negociaciones la regla principal es llevar a uno al terreno, no pisar el terreno. Si uno no es fluido en una lengua extranjera, manténgase en la lengua nativa, que es la manera más fácil y hay intérpretes. La actitud de esa joven viene siendo lo que vamos a ver a partir de dos generaciones. Dígase, la que viene después de mí, que yo tengo 40 años, después de mí 10 años y después así. Son dos generaciones que estamos viviendo aquí. Y en esas dos generaciones está dividida en derecha, conservadores, y como le llamamos nosotros, porque yo soy conservadora, los progres. Los progres autómata. Master, por favor, coloque el videito. My question is,
The Dominican Republic was established as the Dominican Republic after 300 years of colonial rule, which included the enslavement and massacre of imported African people. Like here, America, and other countries affected by colonialism, the legacy of slavery still lives in its laws and practices. Homophobia and transphobia are racist European concepts enforced on enslaved Africans to increase the amount of African children to be enslaved for monetary benefit. Generational trauma from colonialism and slavery also created colorism that is hyper-present in the Dominican Republic. Colorism, as seen today in the maltreatment of Haitian people, especially pregnant Haitian people already in the DR, so not on the border, along with homophobic and transphobic laws and attitudes, are legacies from slavery. What are your plans to rid the Dominican Republic of the racist attitudes of homophobia, transphobia, and colorism? Let me tell you, 85% of the Dominican people are mixed race. There has never been an issue of race, a real issue of race. There is an issue of race. Well, that's my opinion. That's your opinion, and I am telling you. It's not an opinion, it's something that a lot of people. Well, but my opinion is that a lot of people darker than you could tell you. Yes. I mean, this should be a respectful exchange of opinions, so don't, please do not. I would love it to be a respectful exchange. Yes. So we have never had a problem, I mean, of race. In any society, you have a small area that you can have problems. You have it here in this country. You have it here in a lot of other countries, even in the most democratic. That is for any democratic country and that respect and fight for the rights of the people, that's unacceptable. What I am telling you, that's not a white problem in the Dominican Republic, because we are mixed race. Most 85% is a mixed race. We are also daughters or grandsons of immigrants. The situation with Haiti, I don't think that there is any other country in the world that has this amount of statistics about maternity hospital. Could you name just one country in the world that 35% of its maternity beds are occupied by other country people? Just mention one country. There is no United one. United States. I don't think United States have 35% occupied by foreigners in the maternity hospital. So, and we are not a rich country. Do we charge anything? You know that we don't charge nothing. Women are being removed forcibly and they're being hurt and they're. Well, that's your opinion, but that's not the real issue that we have there. You can see the records from. Well, that's not the real situation. Yes, it is. And we are having. Well. Bueno, ¿qué yo le quiero decir con eso? Señores, en primer lugar, la falta de historia, la desinformación, la tergiversación de la historia dominicana. Esto te da a entender a ti que ya en las universidades lo que están leyendo es algo tergiversado. Hay que reescribir la historia. ¿Por qué? Porque en los escenarios existen cuatro historias. La de los ganadores, la de los perdedores, la del sobreviviente y el que le contaron, el telling history. Segundo, es evidente que para mí esa joven fue puesta ahí porque República Dominicana no es ni transfóbica ni homofóbica, porque ni siquiera en nuestras estadísticas delictivas hay crímenes de odio por el hecho de ser. Entonces, esa generación, imagínense a todos esos dinosaurios de la clase política, a todos esos líderes actualmente, el mismo presidente, tener 3 millones, 4 millones casi de votantes con exactitud, con esa actitud de esa jovencita. Por eso es que Estados Unidos está así hoy en día, polarizada. Ayer mismo dije que las Naciones Unidas está polarizada, dividida, a tal punto, señores, que está tan así que la agenda de hoy, los temas a agotar, el último renglón va a ser Haití y la seguridad.
Óigame cómo está. Primero, la prioridad es el cambio climático. Segundo, Rusia y Ucrania. Tercero, las convulsiones, los estados fallidos y los golpes de estados que están pasando por África. Y después, la agenda de los 17 objetivos de la Agenda 2030. Y por último, la seguridad de la región, que no solamente afecta a República Dominicana, también afecta a los Estados Unidos, afecta a todos nosotros. En estos escenarios así, es mejor mandar a instruir a que lea, porque en República Dominicana nunca hubo una esclavitud así per se. Ya para antes de nuestra independencia teníamos un 12% de esclavitud. Pero eso es para que ustedes vean con qué clase de votante de ahora en adelante vamos a nosotros a bregar, a lidiar. ¿Y ustedes creen que eso es nada más en Estados Unidos? No. Aquí hay muchos sábelo todos que tergiversan, leen libros y le dicen, bueno, eso es lo que yo creo. Porque eso es una cosa. En este mundo de la información, cada cabeza es subjetiva y cree lo que le da la gana. Ustedes les pueden poner, por eso es que la verdad está desvergonzada y desnuda. Anda desnuda, así bien descarada, mírame aquí, sale a la luz. Entonces uno quiere creer o no creer. Ah, sí es la verdad, o prefiere creerle a la mentira. Señor presidente, en esos escenarios así, cuando usted no tiene una fluidez de una lengua extranjera, es mejor mantenerse en la lengua nativa. Ya está gastado lo que es el discurso de que las maternidades, de lo que esto, de lo que aquello, de que lo otro. Muy bien fue la parte de usted poner el ejemplo de Estados Unidos con el tema de las atenciones maternas, pero también enfocarse más en las debilidades de la nación. No sé, o sea, hacer una simila comparativa. En República Dominicana no azotamos a los indocumentados. Cruzan. En esto, usted ha visto, o sea, y en el tema de LGTBQ transfóbico, váyase para las estadísticas. En República Dominicana no existen crímenes de odio. Y actualmente, señores, automáticamente ustedes se imperan en lo que es la ley universal de los derechos del individuo, del humano. Que es ahí donde se abarca todo, hay inclusión, porque automáticamente uno etiqueta la lucha de un derecho, automáticamente se está excluyendo. Es como un juego, de audacia, de llevar a la persona a tu terreno y de poner un terreno neutral. Y ese irrespeto de esa jovencita hacia una figura de autoridad. Asimismo hay demasiados jóvenes que irrespetan y no le importa quién es quién. A los dinosaurios, vuelvo y repito, a los viejos robles de la clase política, a esos políticos, a esa directiva política que no quiere dejar pasar a esos jóvenes. Eso es lo que nos vamos a enfrentar en el 2024, 2028, 2032, 2036, 2038. Eso es lo que nosotros nos vamos a irrespetar. Lo vemos aquí incumpliendo las normas, en el teteo, en que una noticia de un artista es más relevante por el morbo que genera que una situación actual en nuestra nación. Denle paso a esa juventud, digo desde esta plataforma, dennos paso a nosotros, que nosotros sabemos cómo lidiar, porque no, ustedes no tienen la destreza, ustedes no saben manejar. Esto viene siendo una lanchita rápida en una ola en mar abierto. ¿Qué es la destreza? Esto viene siendo surfear en olas altas. Somos nosotros los que debemos de saber manejar y que haya una en batallas que no sea asimétrica, el viejo con el adulto, el viejo con el joven, que sea asimétrica de tú a tú. De tú a tú, porque nosotros, esta generación mía y la que viene detrás de mí, sabemos lo que tienen sentido común, los que leen, los que curiosean, porque hay generaciones también, hay jóvenes que no se,
que no son autómatas, que rompen los patrones de un sistema. Por eso es que se le llaman antisistema, aquellos que rompen lo tradicional. No es, el antisistema no es anárquico, es que es aquel que no se conforma con lo que el adoctrinamiento, simplemente es la oveja negra. La oveja negra en todo. No, yo no creo en eso. Voy a curiosear. Ese es el intelectual, el que practica, el que asimila, el que comprende. Desde esta plataforma, no le dieron demasiada relevancia a la joven. Incluso la hicieron viral, que no era necesario, porque eso es lo que buscan ellos, hacerse viral. Ahora, el presidente, toda la clase política deben prestar atención, que eso es lo que viene subiendo, y eso es por un sistema educativo fallido, por malinformar, por tergiversar la historia, porque aquí no tenemos un patrón de nuestra historia, de nuestra identidad. Aquí no se hace foro, la Asociación Dominicana de Historiadores, ustedes deben de ponerse a hacer debates, debates de la historia dominicana. Porque miren aquí, nosotros los dominicanos no somos una etnia, somos hijos del mundo, tenemos ascendencia de todo el mundo, china, judía, francesa, portuguesa, española, británica, somos mixtos. Entonces viene una ola de un Black Lives Matter afrodescendiente, sí, nosotros somos afrodescendientes, somos de todos. Lo que nosotros debemos es dar el ejemplo del derecho universal. Aquí, eso es lo que viene de ahora en adelante. Y si nosotros no sabemos, si ustedes, la clase política, no saben manejar eso, dennos el terreno a nosotros. El negociador debe, mire, si el negociador está en el terreno ajeno, ¿ustedes saben cuál es la destreza? Neutralizar ese terreno y sacándolo poco a poco al terreno mío, sacándolo de ese campo de batalla. Pero el negociador nunca se expone a navegar en terreno ajeno si no lo conoce. Por otro lado, señores, miren, también hay algo que me llamó mucho la atención, que viene siendo esto. Después de todo este boom boom, primero vemos la ONU. Gobierno rechaza de plano críticas de expertos de la ONU, cierre de frontera. Vamos a ver esto. Dice así. A finales de junio pasado, William O'Neill llamó al gobierno de Abinader a frenar las repatriaciones de haitianos, pero las autoridades recordaron el derecho del país a ejecutar con independencia sus políticas migratorias. El gobierno rechazó ayer declaraciones parcializadas y desafortunadas del experto en derechos humanos para Haití de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, William O'Neill, quien cuestionó las políticas migratorias gubernamentales, incluyendo el cierre de las fronteras. En contrario, las autoridades expusieron su profunda preocupación por la falta de respuesta de las Naciones Unidas ante la grave crisis humanitaria, de seguridad y política que afecta desde hace años a Haití. Un cable de la agencia EFE, del periódico EFE, fechado en Ginebra, Suiza, recoge declaraciones de O'Neill en la que este se muestra extremadamente alarmado por la decisión dominicana de cerrar las fronteras. El conflicto fue generado por la construcción de un canal para desviar el agua del río Masacre, con fines de regadío y otros negocios privados. Un comunicado de respuesta de la Cancillería indica que en 2021 venimos instando a la comunidad internacional a responder al llamado de auxilio a las autoridades haitianas y reconociendo el impacto que esta crisis tiene en nuestra región y en particular nuestro país. Bueno, la condición, señores, para una reapertura es que paren el canal de manera que está haciendo Haití de manera unilateral. Y en Naciones Unidas decir, párenlo, no. Ustedes tienen que pedir técnicos de Naciones Unidas con el tema del agua, de la dirección del Departamento de Acuíferos, de Recursos Acuíferos de Naciones Unidas. Levántenme ese canal, porque eso es corregible. Eso es corregible. Ahora bien, vemos que está pasando esta noticia, pero en la prensa local sale, que eso es lo que más me choca, señores, el INDRI. El INDRI dice que asegura no está en riesgo de agua productores. O sea, vamos a Naciones Unidas,
Estamos en un terreno de disputa y de discusiones porque hay un canal que si está mal hecho, que las fichas técnicas, que no sé qué cosa, algo que República Dominicana debía poner puesto seguimiento y observaciones desde el momento y hacer cartas y misivas y mandarlas a Naciones Unidas, porque hay recursos y a OEA, porque eso hay que mandarlo a OEA, señores. Este pleito no se queda ahí en Naciones Unidas. Entonces, viene del INDRI. Sale en prensa, porque todos esos organismos multilaterales, ¿qué hacen? Recogen las noticias de los países receptores, de los países adscritos. Entonces viene y sale y dice, el director del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, INDRI, Olmedo Cava, realizó una inspección técnica por los sistemas de riego de Dajabón y aseguró que el agua para los productores agropecuarios no tiene inconvenientes. Cava expresó que visitó la zona de riego por encargo del presidente Luis Abinader, quien ha anunciado soluciones efectivas para garantizar agua a los productores agropecuarios de Dajabón. O sea, ¿por qué ese levantamiento no se hizo antes y sale ahora? Entonces, va el presidente de la República, va el canciller, que el agua, que ese canal puede desviar el río Masacre y puede afectar la producción agropecuaria en República Dominicana, y sale hoy en el del INDRI, que no afecta. Pero es al revés que estamos. Esos levantamientos se hacen previo ante un organismo donde estamos en la mira. Siempre hemos estado en la mira y nosotros no tenemos destreza. Digo nosotros porque estoy hablando de mi nación. Lo que nos representan no tiene la destreza. Cancillería hace rato que perdió eso. En la época de Balaguer fue que paró. Mire, Balaguer tenía un cuerpo diestro que no se atrevían. A Balaguer hasta le pagaban el avión para que fuera a Naciones Unidas. Porque Balaguer dejó de pagar la cuota para Naciones Unidas y la OEA. Y cuando había un conflicto, Balaguer nada más decía, reciban a sus hermanos y abran la frontera. 1991. Y el canciller en ese entonces. Pero ya hemos cualquierizado nuestra cancillería, colocando personas que no son profesionales. Y los profesionales, los que son de carrera, no los escuchan. Los quieren retirar. En la lista de que, usted tiene 55 años en adelante, se retira. Y lo quieren cancelar desde el 96, porque él era desde Lionel. Desde el 2000, del 2004, porque era de Lionel y era del PLD. Personas que son de carrera diplomática. Yo creé la dirección de análisis estratégico allí en Cancillería, Unidad de Inteligencia Diplomática, que es infuncional. ¿Ustedes saben por qué? Porque el manual lo tengo yo aquí en esta cabeza. Esa fue mi tesis en Colombia, que se aplicó en Argentina, en Chile, se está aplicando en Colombia, desde RAS, un aporte a la seguridad. ¿Por qué? Porque ahora mismo es inteligencia diplomática, información, recopilar información, en qué terreno yo voy a navegar, cómo voy a responder a esas clases de preguntas, porque puede ser mandada, puede ser no mandada, puede ser inquietudes, puede ser una persona antisistémica, pero de manera tergiversada. Así de sencillo. Nosotros tenemos que tener cuidado. Mucho cuidado en ese terreno y estar bien preparados. Y darle página a la izquierda, página a la derecha y saber responder. Así que eso es un reto para la Asociación Dominicana de Historiadores, Debate de la Historia Dominicana. Clase política, Robles, Dinosaurio, con esa clase de... Esa es la generación que va a votar en el 2024, 2028, 2032. La que va a predominar, adivine por cuánto, por 20, 30, 50 años si acaso. Y quizás más. Así que vamos para una pausa comercial. Que de regreso seguimos con las locales. No. Ahí se ve. Llegó la fibra de Win, llegó la fibra. ¿Y ahora? Siempre conectando con internet prepago. Llegó la fibra de Win, llegó la fibra. Siempre conectado con internet prepago. Llegó la fibra.
fibra Wing, llego la fibra Wing. Por todos lados, siempre yo estoy conectado. Llego la fibra Wing, llego la fibra Wing. Por todos lados, internet por todos lados. Llego la fibra Wing, llego la fibra Wing. Por todos lados, siempre yo estoy conectado. Conecta tu hogar a toda velocidad con el internet fibra óptica de Wing. Solicita tu internet por fibra de Win con más de 300 canales de televisión gratis. Win, conecta tu vida. Te llamo ahora. Claudio, me llegaron las notas. Oye, pero la única que sirve aquí es arte. Oye, te estoy hablando a ti, mírame. Está en todo menos aquí. Claudio, reparte la fruta en la góndola. Poder hacer el deslinde, si no, no se puede vender el solar. ¿Y tú, Claudio, qué piensas estudiar? Él se va a encargar del negocio de la familia. Sí, buenos días. Claudio, te llamo. ¿Aló? Habla Claudio. Sí, soy yo. Muchas felicidades. Fuiste aceptado en la Universidad de Artes Plásticas. ¿Te aceptaron? Ayudar a lograr los sueños de alguien es también construir el futuro que quieres. Banco BHD. Servir, la pasión que nos mueve. En el Aeropuerto Internacional del Cibao, somos testigo de la emoción que transporta cada viaje, repletos de sueños y esperanzas. En cada operación velamos por tu seguridad y la de los tuyos, en una región que crece y late al ritmo del país. Aeropuerto Internacional del Cibao. Siempre preparados para conectar el Cibao con el mundo, cada vez más cerca de ti. ¿Has visto por qué somos la nueva televisión? Más moderna, dinámica, divertida, diferente, impactante, rompiendo moldes. Si aún no lo has entendido, agréganos a favorito y quédate con nuestra programación. CTV está en ti. Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas.
Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del Banco de Todos los Dominicanos. Los Invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. De regreso aquí en Noticias ITV y más, seguimos con las locales. Señores, miren, también una de las cosas que se debe de prever, o sea, antes de nosotros tomar una medida de política pública en nuestra nación, debemos de tomar prevención, medidas, hacer ensayos, plan piloto, y así buscar la manera en suavizar la crisis o buscar una salida rápida, pero ya estaba, no improvisada, ya se estaba preparando para eso. ¿Por qué digo esto? Los comerciantes, eso es en la frontera, ya sienten el cierre de la frontera dominico-haitiana. Dice así: productores de huevos reportan unidades podridas por no poder darles salida. La cúpula empresarial sigue atenta al cierre, asegura que prioriza la soberanía de la nación. Los comerciantes dominicanos que participan en el mercado binacional de los lunes y viernes en Dajabón han dejado de percibir sumas cuantiosas durante los 15 días que ya tiene cerrada la frontera con Haití y por ese paso fronterizo, una medida dispuesta por el gobierno en respuesta a su rechazo de la construcción de un canal en el lado haitiano para tomar agua del río Masacre o Dajabón con fines de agricultura privada. Mientras la cúpula empresarial sigue monitoreando de cerca los acontecimientos en torno al cierre total de la frontera dominico-haitiana iniciada el pasado viernes, aunque reconoce que las medidas de cerrar la frontera tienen un impacto económico, considera que la soberanía está primero. El presidente de la Asociación de Comerciantes de Dajabón, Abigail Bueno, recordó que en el caso de esa demarcación las pérdidas son mayores que en otras provincias. Aún no precisa una cifra, ya que ese paso fronterizo tiene más tiempo con sus actividades detenidas. Entonces, se están pudriendo los huevos. Expresó también que la necesidad de las autoridades agilicen los planes de ayuda anunciado para evitar más pérdidas. Miren, cuando vamos a tomar una medida así tajante, República Dominicana ya tendría que haber tenido planes backup plan, plan de respaldo. Vamos a insertar esos huevos al mercado local, a todos esos supermercados que compran, vamos a comprarles todos esos huevos, vamos a exportar y a buscar otro mercado, incursionar en el mercado en el Caribe o en lo que sea de huevo. Porque mire ahora el tremendo problema que hay. Miren el tremendo problema que hay. Yo sé que uno de los problemas del sector huevero es que es la limpieza. ¿Por qué? Cuando vemos en los supermercados, incluso hay huevitos que tienen sus cositas, sus heces, pero nosotros debemos de invertirle para la limpieza y la higiene de ese producto e insertarlo en el mercado, en el consumo local. Vamos nosotros a aplicar políticas de consumo local y otras actividades alternas en la zona fronteriza. La zona fronteriza se puede desarrollar zonas francas, se puede desarrollo de apicultura con el hacer santuarios de abeja, se puede, nuevamente, señores, la plantación de maní. Antes por Elías Piña era una gran productora de maní, se vendía aceite de maní, se exportaba manteca de maní. O sea,
Nosotros no debemos de aplicar políticas improvisadas si no se ha hecho un estudio. Siempre hemos dicho que la frontera siempre es un mercado natural, un gran colmadón binacional. Entonces debemos de desarrollar fuentes de empleo en esa zona, de producción en esa zona, para mitigar y suavizar un poco esa crisis. Y también crear políticas de consumo local. No es que vendan, no es que el Estado le compre a precio de vaca muerta a esos productores, que sea equitativo, que haya una economía circular. Y en el caso de Haití, señores, miren, cuando yo veo en las redes sociales todos esos pensamientos ideológicos extremistas de que se vayan todos los haitianos, que se vayan de aquí, bla, 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 bla. Ustedes saben que la migración se produce por necesidades, garantía de seguridad, garantía de las necesidades básicas. A esos empresarios que están aquí haitianos, que inviertan en su nación, que hagan economía circular, que generen empleo. Porque cuando hay empleo, hay una economía circular, hay proyectos de inversión sensata, todo, miren, retornan. Miren el caso de Colombia, que cuando a Colombia pasó de la inseguridad, más de 60, 50 años con el tema de la FARC, ya fue en el 2007, 2009, 2010, el eslogan de Colombia era, el riesgo era quedarse. Y hubo un retorno masivo de los colombianos hacia su nación, porque ya había garantías, ya había seguridad. Entonces, en vez de nosotros estar tangentes, hay cosas que se pudo prevenir, pero ya no se puede decir tanto. Ya lo que hay que buscar es que Naciones Unidas y llevar esto a la OEA, a que busquen un técnico, y que hagan el levantamiento, y que haya un acompañamiento binacional, porque para eso está el primer ministro Ariel Henry, guste o no guste, aunque haya pasado de periodo, pero esa es la autoridad que hay ahora. Entonces, con ese acompañamiento técnico y lo que representa el Departamento de Medio Ambiente allá, junto con el de aquí, y con PNUD, Unión Europea y la OEA. Porque si decimos que paren la construcción, miren, la comunidad internacional va a decir que paren la construcción, que es fácil decirlo. Pero si nosotros vamos con un lenguaje, señores, miren, quiero que me vigilen ese canal. Quiero saber si el agua va a ser bien usada. Quiero que hagan un levantamiento de ambas naciones para el uso de si nosotros estamos abusando o no, para desmontar el discurso abusivo que nos tienen contra nosotros. Háganme un levantamiento. Vean si las dos presas que tenemos y los cinco canales, hace uso de abuso del agua. Quiero que manden un técnico. Quiero que vean si ese canal está bien hecho o no. Y así. Vamos a hacer una matriz del uso responsable del agua, y talleres van y talleres vienen. Con discursos así, señores, miren, ustedes ponen un burro a trepar una palma, pero radicales, y en un escenario donde estamos todos con ese tipo de divisiones, polarizadas, con historias tergiversadas, con cuatro puntos de vista de lo que está pasando, el que lo vive, el ganador, el perdedor y al que le cuentan. ¿A dónde vamos a parar? Así que, señores, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, bastante cuidado con eso. Y por otro lado, Master, colóqueme el videíto de cómo estaban los dominicanos enfrentándose frente a las instalaciones de Naciones Unidas. Y había grupos haitianos y grupos dominicanos, porque la verdad que eso hay que verlo. Por favor, Master. Miren eso. Esa es otra cosa, la pobre señora se pasó de contenta. Pero vuelvo y le reitero. Gracias a la manipulación de la información, que el tema de que hay un plan de los grandes potencias de Canadá, Francia, Estados Unidos y Naciones Unidas que quieren fusionar la isla. Señores, nadie fusiona a nadie. Díganme y menciónenme en el siglo XIX quién fusionó a quién.
Démosle página a la izquierda, página a la derecha y que los historiadores hagan debate. No hay eso. Ahora bien, República Dominicana tiene que ser más lineal en temas de políticas migratorias, en el tema de tráfico y trasiego de productos y contrabando de productos, en trata y tráfico de personas. Debemos de ser más lineal. Todo esto es un escenario. Esto es una lección. Yo lo veo como una lección para todos nosotros, hasta para mí también. Porque aunque yo soy dominicana, más que usted, mire, ustedes no se imaginan, en las aguas cuando yo estoy en el ámbito internacional, ¿cómo yo defiendo mi nación? Pero hay que ser audaz, hay que ser astuto, hay que darle página a la derecha, página a la izquierda y quemar pestañas. Y saber cómo hablar y neutralizar. Así de sencillo, pero esos pensamientos, cuando me vienen a mí, que no, que quieren fusionar la isla, yo nada más digo, y en pleno siglo XXI, ¿qué en la historia de la humanidad, y vamos a hablar del siglo XIX, siglo XX y siglo XXI, ¿qué nación se ha fusionado? Nadie. Denle página a la izquierda, página a la derecha. Haití tiene su problema, sí, ciertamente, y está al lado de nosotros. Eso es un matrimonio obligado. Somos hermanos siameses. Así de sencillo. Ahora, nosotros debemos de ser el buen vecino. El buen vecino es el de decir el organizado. Organizar nuestro territorio, nuestro terreno. Hay que también, eso de que de hablar, qué fusión y qué fusión y qué fusión. A mí me da lástima cuando vemos eso. Porque eso nos ve a nosotros. Hay políticos que se hacen eco de eso. Entonces, que Canadá, que Estados Unidos, que la ONU. Bueno, si nosotros traficamos con ellos, si nosotros hacemos contrabando de alimentos y de necesidades básicas, si nosotros siempre hacemos lo malo, ¿qué es lo que va a decir esas naciones? Pero mira quién habla de moral, porque eso es doble moral. Y en el día de ayer sale un artículo también sobre un tema de explotación minera, que dice así, señores, que eso a mí hasta me dio grima, y yo dije, bueno, miren, estamos mal. En pleno escenario sale lo siguiente. Sale en este escenario, déjenme buscarle el artículo, la explotación minera, explotación de una mina en la frontera. Eso es un, hablaron del MEPIT. En pleno escenario, señores, sale que ahora mismo el INDRI dice que las aguas, no se va, que el sector agropecuario no se va a ver afectado por el tema del agua. Y sale también en un diario local, en Noticias Sin, señores, óiganme lo que dice, que empresa canadiense, déjenme buscarle la, dice así, ya no se encontró, la salió ayer, sobre que dice, empresa canadiense con intención de explotar mina de oro en la frontera en República Dominicana, porque tomaron de base una noticia que salió en Haití, de un diario local en Haití sobre la explotación minera, que dice, la explotación, déjenme ver si sale el artículo, la explotación de una mine de oro en la frontera entre Haití y la République Dominicaine fait peur. O sea, la explotación de oro, de una mina de oro en la frontera entre República Dominicana y Haití. Eso es un proyecto de explotación minera. Y ahí hablan de Unigold, una empresa minera canadiense. Entonces, en el MEPIT, en el Ministerio de Economía, de Economía, Planificación y Desarrollo, sale hace mucho este artículo en el 2016 sobre la explotación de los recursos mineros en el área de la frontera dominico-haitiana, un desafío para la gestión de la protección de las fuentes de agua de la isla de la Española. Le voy a mandar captura al máster para que ustedes vean el informe, que ustedes lo pueden ubicar en la página de noticias. Ustedes los buscan en Google, tal así cual, y aparece. Y les va a la página oficial del Ministerio de Planificación y Desarrollo. Entonces yo a veces digo, pero ven acá, es que nosotros nos estamos acuchillando. ¿Cómo yo puedo defender eso? ¿Cómo yo puedo trabajar eso? Miren, aquí está. Máster, coloque por favor esa imagen, se la voy a mandar. Díganme eso. Llegó la imagen, la captura. Entonces yo nada más digo, con todas estas noticias, la máxima autoridad en Cancillería,
Mírenla ahí, la explotación de los recursos mineros en el área de la frontera dominico-haitiana, un desafío para la gestión y la protección de las fuentes de agua de la isla hispaniola. Sale en Haití un diario así, salió en Sin, que veo que ya no aparece esa noticia. Entonces, díganme, ¿dónde vamos a parar todos nosotros con esto? ¿A dónde? Hay que revisarnos. Hay que revisarnos. Al gobierno, ya dejen de improvisar. Las cosas se hacen antes. Todo eso del INDRI tenía que haber sido antes para nosotros saber cómo vamos a argumentar y a defendernos en esas aguas internacionales. Porque siempre vamos a salir mal parados. Si ustedes no tienen buenos negociadores, si no tenemos buenos lobistas, porque el lobismo no es porque yo conozco a un congresista. No. El cabildeo. El cabildeo, eso es una profesión. El lobismo es una profesión. El negociador es una profesión. Ahí está la Dirección de Análisis Estratégicos, la Unidad de Inteligencia Diplomática, que es la que tiene que advertir en qué escenario va a estar el canciller y el presidente de la República a una cumbre, a una asamblea internacional. Y no está haciendo su función. Así que vamos para una pausa comercial, que de regreso las internacionales. Ahora. Siempre conectado con internet prepago. Llegó la fibra de Win, llegó la fibra. Siempre conectado con internet prepago. Llegó la fibra Win, llegó la fibra Win. Por todos lados, siempre yo estoy conectado. Llegó la fibra Win, llegó la fibra Win. Por todos lados, internet por todos lados. Llegó la fibra Win, llegó la fibra Win. Por todos lados, siempre yo estoy conectado. Conecta tu hogar a toda velocidad con el internet fibra óptica de Win. Llegó la fibra, llegó la fibra, llegó la fibra, llegó la fibra, llegó la fibra. Llama al 809-200-3000. Solicita tu internet por fibra de Win con más de 300 canales de televisión gratis. Win, conecta tu vida. Te llamo ahora. Claudio, me llegaron las notas. Oye, pero la única que sirve aquí es arte. Oye, te estoy hablando a ti, mírame. Tú estás en todo menos aquí. Claudio, reparte la fruta en la góndola. Poder hacer el deslinde, si no, no se puede vender eso nada. ¿Y tú, Claudio, qué piensas estudiar? Él se va a encargar del negocio de la familia. Sí, buenos días. Claro, te llamo. ¿Aló? Habla Claudio. Sí, soy yo. Muchas felicidades. Fuiste aceptado en la Universidad de Artes Plásticas. ¿Te aceptaron? Ayudar a lograr los sueños de alguien es también construir el futuro que quieres. Banco BHD. Estas manos merecen un aplauso. Cuidan, aman y protegen.
salen a trabajar, van de paseo, hacen compras. Todas estas manos son de personas con discapacidad visual. Y esta es su tarjeta. Presentamos la primera tarjeta táctil débito o crédito para personas con discapacidad visual, diseñada con borde asimétrico para su fácil identificación, brindándoles autonomía financiera. Comparte esta buena noticia que reafirma nuestro compromiso de aportar al logro de una sociedad más inclusiva. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. De regreso aquí en Noticias ITV y Más. Señores, en las internacionales, ustedes saben que India expulsó embajador o diplomático canadiense. Ya hay tensión. Dice así, la muerte del líder indio Harjeet Singh Nijjar en Canadá ha provocado un gran conflicto diplomático que sigue aumentando su intensidad. India anunció este martes la expulsión de un alto cargo diplomático de Canadá en respuesta a la acusación de las autoridades canadienses de que el país asiático estuvo implicado en el asesinato en su territorio de uno de sus ciudadanos, un líder separatista de origen indio y perteneciente a la comunidad de Sikh. Y por otro lado, señores, Taiwán detecta 55 aeronaves chinas alrededor de la isla. Las autoridades de Taiwán califican las incursiones como acciones provocadoras por parte de China y que generan un aumento de tensiones y un deterioro de la seguridad regional. El Ministerio de Defensa de Taiwán anunció este martes que había detectado 55 aviones y 7 barcos militares chinos alrededor de la isla en un día y urgió a Pekín a detener esas acciones provocadoras. Mientras que Naciones Unidas está polarizada, ahí viene el conflicto indo-canadiense, Taiwán y China, y en la Asamblea General de las Naciones Unidas, los principales temas que serán abordados serán los siguientes: la crisis climática y el relanzamiento de los objetivos del desarrollo sostenible. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, quiere dar un nuevo impulso para alcanzar los 17 objetivos de desarrollo sostenible adoptados por los líderes mundiales en el 2015 en París. Tenemos también en el siguiente tema la guerra en Ucrania y el discurso de Volodymyr Zelensky. Sin embargo, otro tema central podría eclipsar el asunto climático, el conflicto entre Rusia y Ucrania. Ya ustedes saben, de cambio climático pasa al tema, al conflicto ruso-ucraniano, que puede eclipsar e incluso agotar toda la agenda. Después de ese diálogo, viene también las diferentes crisis en África. Ustedes saben que África ha estado viviendo en estos últimos días golpes de Estado. Van a hablar sobre el tema de la crisis de Sudán. Van a hablar la situación crítica que está pasando en Etiopía. La cuestión en Níger. Y en el último lugar, que espero que haya energía para eso, la situación de seguridad en Haití, que dice, el último tema de importancia, óigame esto, el último tema de importancia que debería ocupar la Asamblea General es lo de la situación de seguridad en Haití. Sobre todo, se espera que se discuta el envío de una fuerza multinacional para combatir la creciente violencia de las pandillas que controlan hasta el 80% de la capital en Puerto Príncipe. La fuerza sería liderada por Kenia y Estados Unidos, quienes apoyan la iniciativa. Entonces, señores, como ustedes pueden observar, primero el cambio climático. Eso es largo y tendido porque hay estados insulares que se están viendo afectados, incluyendo una isla, Tuvalu, que se está desapareciendo. Y hay fuerte crisis migratoria climática. El caso de Rusia y Ucrania que vimos ayer, que la OTAN dijo que la guerra entre Rusia y Ucrania será para largo. Las convulsiones de África, los golpes de Estado que está pasando, el tema de Sudán, el tema de Etiopía, el tema de Níger y en Gambo, señores. Y de último, Haití. Cuando agoten todo eso, esperemos que haya la energía para abordar este tema.
Ayer hubo una reunión en el Consejo de Seguridad. Todavía no hay un acuerdo, una resolución definitiva de si se va a intervenir o no. Así que, señores, hoy es martes. Que tengan excelente jornada y nos vemos mañana, miércoles, como siempre, con ustedes en Noticias y TV.